Santiago de Cuba abrió las puertas a la 44 edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. El poblado El Caney acogió la sede de la inauguración del evento por su activa labor en la divulgación del séptimo arte. Ya tenemos en nuestras manos 10 filmes, mayoritariamente argentinos, filmes para mayores de 16 años, que hemos estado distribuyendo por toda la provincia, con muchas novedades. Las películas Jonás y la ballena rosada y La teta asustada fueron las primeras en estrenarse en el cine Caney, frente a una audiencia juvenil conforme con las novedades de la fiesta cinematográfica. Me ha parecido una excelente iniciativa para retomar el hábito de ir al cine, reproducir películas que no sean solamente americanas, sean cubanas también o de Latinoamérica. Estábamos viendo la película Jonás y la ballena rosada, una película boliviana-mexicana, que era muy divertida y me pareció una muy buena propuesta. Este año, el buen cine de nuestra región se extiende desde su tradicional sede en La Habana hasta las restantes provincias, llegando a las comunidades rurales gracias a la colaboración de los centros del cine y el sistema de casas de cultura. El binomio existente entre las dos instituciones, la Casa de Cultura y el cine, nos ha permitido llevar el festival hacia las comunidades menos favorecidas, como son las comunidades rurales, para el disfrute de nuestra población. A partir de toda la situación que tenemos tecnológica, hemos también establecido algunas medidas para que estas películas y otras que también tenemos a disposición en la Cinemateca del Rialto, donde vamos a estar allí garantizando que toda aquella entidad, empresa o aquel público que quiera llevarse estas películas y verlas desde la comodidad de la casa también, vamos a estárselas posibilitando allí en el Cine Rialto, que ya están, o sea, ya pueden estar dentro de los horarios de la mañana y la tarde. Los transeúntes de la céntrica calle Enramadas también fueron partícipes del festival al disfrutar de la proyección de una película en el Parque Serrano. Y así tenemos la posibilidad de sentirnos más animados y más felices y con el transeúnte de personas en ver una proyección que nunca se había visto en una plaza, en un parque como este en nuestro centro de la ciudad. Así culmina la jornada inaugural de la sede santiaguera del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, diseñado para llevar la pantalla grande hasta todos los rincones de nuestra urbe oriental.